Yo, yo, what up, mi gente de viaje, la gente de That'll Do. What? Nada, ¿se decidió hoy un viaje? Vamos para Escocia. Scotland. Específicamente Edinburgh. Edinburgh. Acabamos de comprar los tickets para coger un tren para ir al aeropuerto. Porque la vida es un relajo, pero... Porque Londres es grandísimo. Pero total, sale más caro en República Dominicana. Sí, realmente aquí te cobran... Y de vuelta, como 1.200 pesos. Casi 9 pounds para ir, casi 9 pounds para volver cuando regresemos. De Santiago al aeropuerto de Santiago son como 3.000 pesos. En sí, taxi. O sea que cool. Y nada, vamos. Nos vemos allá. Llegamos acá a Twig, el aeropuerto, y teníamos hambre, entonces estamos en pre-manger. Un té y vaina. Es comida orgánica, o sea, todo hecho en el día, fresco y orgánico. Si tú eres de la capital, tú eres comida orgánica. Si eres de la capital, es orgánico. Orgánico. Y nada, esperando que pongan el gate en la pantalla el para gate. Acercarnos ya al gate. Buscar un tram, ahí al hotel, nos vamos a quedar en el Britannia. Cool, aquí nos estaremos quedando. Yes. First night out. First night out. Primera noche fuera. Estamos en un restaurante italiano. Después de haber dado pata, señores, ustedes no se imaginan a comer. Señores, gigante esta pizza después de la arancini. Vamos a ver si nos vamos a tener que llevar porque es que no podemos. Esto es Escocia, señores. Salimos del museo.
Y mira un trencecito. Bueno, mira qué trencecito más lindo. Paramos a la ciudad vieja y finalmente al castillo, que no se ve porque está oscuro, pero les prometo que está. Déjenme ver. Ahí. Ya pagamos para entrar al castillo, son 17 libras. Esta es esto que ven aquí, literalmente la puerta, la puerta del castillo. Y nada, vamos a entrar. ¿Y esta ciudad? So I'm sorry. Señores, después de mucho pude por fin conseguir dónde cargar el teléfono y estamos en Wings. El tema es todo, así que acompáñenme. Tenemos de todo un poco. Tenemos absolutamente diferentes lugares para todo. Mira, Star Wars. Esta es la mesa de Rick and Morty. Y estamos en la mesa de Pinup. Pero nos sentamos aquí porque tenemos nada más y nada menos que Tony Hawk para PlayStation. Obviamente tienen que venir aquí. Nuestras caras no se ven muy bien, pero se ve lo... Sorry, estaba cargando el celular. Hoy fue un día que tal vez le contemos qué pasó. Ahora no es el momento. Pero yo devoré como 14 pollos. Jennifer devoró su vaina. Y obviamente, una pintica, que si me acuerdo del nombre de la cerveza, se lo diré. Pero está... Señores, el que me conoce y está viendo este video, diablo, dele like. Esto es lo máximo. Ustedes saben cómo yo era con eso. Yo tengo la marca todavía de Mario Party ahí. La gente, no de mi época, pero más viejo, dicen esa versión. Sony, Sega. Es más, lo voy a apagar. Nada más para oír el Sega. ¡No! So this is the menu. And we have sites on this. Please follow these guys. They're amazing. It's called Wings. Right of Royal Mile. Incredible food. Good people. And I know I look black on the all, but porque yo estoy hablando en inglés de repente. El menú está increíble, señores. Ustedes lo acaban de ver. Sigan a esta gente. Y nada, Wings en el Royal Mile de Escocia. Oh. Hey, señores, llegamos al Scott. El Scott. Miren qué estructura, o sea. Chulísimo. Vamos a ver. Ok, el monumento de Scott. Fue hecho en honor a un señor de aquí, ¿verdad? Se llama Walter Scott, y él es un abogado y escribió la novela de Waverly. Never heard of that. Yo pedí este sausage tatty dog, que es como salchicha. Sí, estamos en el pie maker. Aquí hacen pies tradicionales. En especial venden un pie tradicional escocés, que es uno de los que venimos a probar. Pero nada, tenemos hambre. Vamos a enseñar a lo que compramos. Este es el tatty dog, que es salchicha. Este es un roll pizza. Este es el pie escocés tradicional. Y Jan pidió un pie de haggis. Haggis es la comida tradicional escocesa. Es un, creo que el estómago de chiva con todos los péferes, dígase hígado, riñones, pulmón de todo. Hacia adentro. Y qué riquísimo. Eso se cocina y viene con papa. Bueno, ya ustedes saben, escocesa al fin. Vamos a probar. No, no,
yo me acabo de dar cuenta lo táctico de esta gente. Mira el tenedor cómo quedó. Ah, y el tenedor está doble. Bárbaro. Y miren la pared. Los tigres tácticos. ¿Quién inventó esto? Sabía lo que estaba pasando. Ok, people. Ahora mismo estamos caminando para el fanático de Harry Potter, el café donde se escribió Harry Potter. Cantar esta canción con mucho cariño de mi corazón a la República Dominicana, la casa del merengue y la casa. Señores, este chicharrón es cosa otra cosa. Sí, di que la piel. ¿Y ese chicharrón se ve como? Ese puerto se ve como que murió feliz. Estamos sádicos. Here we go. Where we come from, man, that's life. Yeah, where are you guys from? Dominican Republic. So Caribbean people in Edinburgh. Too cold, but it's too cold, yeah. It's a wonderful city. Oh, we love it. So incredible. We have to come back. Thank you. Come back, guys. We found it. The last place we wanted to try.